Está aquí en Jerusalén, frente del sepulcro. Sepulcro sagrado. Estoy con, ¿cómo te llamas? Andreina Kisein, vivo en Miami, pero soy venezolana. Wow, qué lindo. Ahora ve que porque es tan, tan linda. Oh, muchas gracias. Y dígame, tú has salido ahora mismo de la iglesia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo estuvo la experiencia? Ha sido un día inolvidable, muy sagrado. El estar aquí es un sueño hecho realidad. Aquí sucedió todo lo que aprendemos de la Biblia, de nuestro Señor, de nuestro Nuevo Testamento, el Redentor del mundo. Ha morido por nosotros, por nuestros sacrificios, por nuestros pecados. Y todo el mundo debería venir aquí, tener esta experiencia, porque es una experiencia única, espiritual, que no se puede describir, sino simplemente al venir se siente el alma llena, llena del Espíritu Santo. Y bueno, al caminar aquí con los peregrinos, se nota el fervor de la paz del Espíritu Santo que nos entra y nos habla tan fuerte, pero tan dulce al mismo tiempo. El que no tiene fe, el que no crea, lo invito a que venga, porque esto es un lugar bellísimo que el Dios nos ha dado y nos ha dado la oportunidad de mantenerlo intacto. Qué lindo. ¿Por qué tú eres católica? Bueno, yo nací católica, gracias a Dios, y le doy gracias todos los días a mis padres por haberme enseñado esta religión. Y haber crecido, y mis abuelos también, que me enseñaron, y fue un colegio católico en Venezuela. Pero en realidad fue al caminar de mi vida, entre mayor me pongo, cuando uno tiene hijos, uno se acerca más a Dios por cuestión de necesidad, por cuestión de ese vacío que uno siente. Y yo también estudié varias religiones, y me di cuenta y me asenté que mi religión es la religión verdadera de Dios, porque me abrió los ojos, me abrió los oídos, me abrió el tacto, y me enseñó que mi religión es la correcta, y no porque las otras no sean, sino porque el Espíritu Santo ha llegado a mí y me ha dicho: estás en la cuna, en la cuna de la fe que Dios ha traído aquí por medio de Pedro, y es por él mismo. Qué lindo. Tú eres católica, has dicho, ¿no? Sí, ¿Rezas el rosario? No, desde que nací soy católica, bautizada católica, pero como dije, cuando tenía como 18 años estuve en esa búsqueda de verdad, no sé más nada sino catolicismo. ¿Sí? De verdad soy católica, entonces quise hacer esa investigación personal y fui a la Universidad de Miami y estudié varias religiones para entender las otras religiones que estaban alrededor de mí y del mundo entero. Y lo que me di cuenta, el profesor era un profesor tan bueno que enseñaba todo tipo de religión. Y cuando hablaba de cada religión específicamente, yo me confundí, decía: ¿será que yo soy musulmana? ¿Será que yo soy hindú? ¿Será que yo creo en cualquier otra religión? Porque era tan bueno el profesor. Y al final de la clase dijo: gracias por venir a este semestre, lo disfrutamos mucho, pero el único Mesías que murió y resucitó fue Jesucristo nuestro Señor. Y ahí sentí el Espíritu Santo que me entró, me dijo, me afirmó: esta es mi religión. Y estoy tan bendecida. Le digo gracias a Dios todos los días de la Virgen María por ser nuestra madre, la corredentora del mundo. Y yo soy un mensajero de Medjugorje. ¿Es aquí? ¿Ves aquí? ¿Ya has ido a Medjugorje? Sí, has ido. Perfecto. Los invito a Medjugorje. Eso es una experiencia única, que lo que hay ahí es el Espíritu Santo en todo el mundo. Es una ciudad, un pueblo tan pequeñito y tan simple, pero está tan lleno de Dios. Los invito a que vayan. ¿Y el rosario, por qué? Ah, el rosario es tan poderoso. Esa es la arma de todo. La Virgen María nos ha regalado ese rosario para que hablemos de ella, para que hablemos de su hijo, de su vientre bendito. Una madre inmaculadísima, una madre que fue diseñada por Dios. Dios diseñó su madre. O sea, qué cosa tan espectacular. ¿Cómo no pensar que ella es perfecta? Imagínense cada persona diseñar a su madre. ¿Cómo la harías? Piénsalo. María es una madre perfecta, bella, buena, inmaculada, que nada la puede tocar, sino la perfección de Dios. Esa es la Virgen María. Tú vas a la confesión, ¿no? ¿A la confesión? Sí, por supuesto. ¿Puedes explicar? Están tanta gente que piensa, ¿qué voy a decir al padre? Tengo miedo de decir todas mis cosas a una persona que conozco. Claro. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es la bondad, la belleza de la confesión católica? El sacramento de la confesión es un sacramento tan bello que Dios nos ha regalado. Cuando tú te confiesas con alguien, el padre no se va a recordar quién eres tú y qué has hecho. O sea, y nunca te va a decir tus pecados, jamás.
Pero sí te voy a decir que cuando uno va a la confesión, uno lo siente. Uno le da gracias a Dios porque el Espíritu Santo te limpia. Y eras otra persona, eres una persona completamente nueva. Y el sacramento de la confesión simplemente te da el reconocimiento a ti mismo que soy pecadora. Y tú cuando empiezas a hacer una contrición de tus pecados, te das cuenta de todo lo que tienes adentro y vas sacando y se lo vas comentando a alguien que no te va a juzgar, más bien te va a abrazar, como nos abraza Cristo todos los días. Entonces ese momento es tan espectacular y no hay que decir eso es un humano como yo, porque no importa, simplemente le hablas a tus amigas de tus cosas, le dices a tu papá, le dices a tu mamá, pero esta persona simplemente te quiere sanar. Entonces, invito a todo el mundo que venga a la confesión. Es un sacramento que Dios nos dio para que reconozcamos nosotros nuestros pecados y para que también nos den consejos de cómo seguir la vida adelante, siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, es muy esencial. Y dígame, están mucha gente en este mundo que dicen, Dios Padre es un castigador. No. Es un dictador que espera que yo voy a hacer una falta después en el infierno. Explica la belleza de Dios Padre, la bondad. Sí, Dios Padre es justo, el Padre, nuestro Padre, ya ve, es muy justo, pero su Hijo vino a traer misericordia. Él dio su Hijo. Eso demuestra la bondad de un Padre que nos ama. El Padre nos hizo. Somos hechos por Él, somos su creación. ¿Cómo no nos va a amar y nos va a querer? Y nos da todas las oportunidades del mundo, todos los días, para seguir adelante y para decir, ok, confiésate, enseña que tus pecados, estás arrepentido, porque tú eres hija mía, y como tú eres hija mía, tú me tienes que amar, porque somos hijos de Él. Entonces imagínate tú que tú no ames a tu mamá, a tu papá y no lo respetes. ¿Qué va a pasar? Se va a sentir mal. Es que el Padre es justo, pero el Hijo es misericordioso. Por eso lo mandó. Y por eso todos tenemos que seguir a Cristo, porque nos enseñó cómo ser humanos y cómo ser divinos, porque Él fue humano y divino al mismo tiempo. Entonces, cuando estemos en confusos, cómo hacer las cosas, cómo lidiar con el enemigo o con una persona que no nos trata bien, sigue a Cristo. Y si tú les enseñas a Cristo, Cristo los va a tocar. Bendice a tu enemigo. Tu enemigo al final del día es tu mejor amigo. Porque mientras sufrimos en esta tierra, aunque parezca raro, Cristo sufrió por nosotros. Cristo murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Él sangró y sudó sangre. Imagínate el dolor que él tenía solo de pensar de nuestros pecados. Pero bueno, me tengo que ir porque tengo un grupo que me está esperando. Esto es increíble. Al final, dos cosas. Tu vocación, ¿cómo has encontrado tu vocación? He encontrado mucha gente, estuvo un año en Medjugorje, mucha gente busca su vocación. ¿Cómo vas a encontrar tu vocación en la vida? ¿Estás soltero? No, estoy casada, tengo 5 hijos. Wow. ¿Cómo has encontrado tú? ¿Sabías que es tu hombre? Bueno, te voy a decir, yo me preocupo mucho por mi país, yo vivo en Venezuela, perdí a mi país y me mudé a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo estoy perdiendo literalmente por tantas cosas horribles que están pasando en el mundo entero. Y eso me ha acercado a Dios porque he tenido la necesidad de acercarme a Él para pedir, no solo por el mundo, sino por mi familia, por mis hijos. Porque todo, lamentablemente, el diablo los ha agarrado y los ha encubierto, los ha contaminado, les ha dicho mentiras. El diablo es mentiroso. El diablo dice mentiras todos los días y la gente le cree. No le crean nada. Todo lo que le dice, él los odia, nos odia a todos. Él no nos creó. Él estaba en el cielo y salió del cielo porque no era un ángel bueno. Entonces él está bravo porque Cristo se hizo hombre. Y para él era superior a eso. No podía estar venerando a una persona o bendiciendo, glorificando a una persona que es menor que él. Entonces es un mentiroso. No le crean en nada. Acuérdense que Dios los hizo. Dios los ama y no hay otro como Dios. Los quiero mucho. Bendiciones. Una frase, la vocación, ¿cómo encontramos? ¿Tú has encontrado a tu marido? ¿Sabías en el corazón? Ah, ¿has no. cesado? Definitivamente, yo creo que mi caminar es llevar a la gente joven, mis hijos son jóvenes, y ayudar a mi esposo, y ayudar a las familias, porque la familia es el centro del hogar, el centro de la comunidad, la sociedad, la familia tiene que mantenerse, respetarse. Cuando una familia está unida y está con Dios, nunca se separa, y sus hijos son bendecidos por muchas generaciones. Muchísimas gracias. Wow, qué lindo. Gracias. Dios los bendiga, los quiero todos.